Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. No sabemos cuál, pero Pero bienvenidos. lo que pasa es que estamos sin miedo al chisme 2, dándole con todo y estamos a los chapín. En esos dos canales le estamos metiendo videos. Pero les digo yo, bienvenidos al canal, no sabemos cuál. Porque Pero alguno de esos dos va a ser ninguno de esos tres. dos. Dándole con todo, yo sin miedo al chisme 2 y Vaya y a los chapín. los chapín 3. No. Sin miedo al chisme 2 es como se llama. Mira. Allá va. Bueno, el día de hoy se comunicó una suscriptora y como ustedes saben que cuando no es mío, no es mío y cuando... Ay. Mandaron una bendición grande. Siempre tocando el tema de Jeremías, que Jeremías se quiere salir. Él anda buscando dónde estar. Él ya no quiere estar aquí porque ha tenido problemas. Y terreno no ha comprado porque lo que él tiene no le alcanza. ¿Cuánto tenés? 19. 19 mil. No alcanza. Él fue a ver media tarea y quiere 30 mil. 30 mil. Por media tarea. Como la de Don Lino. Es media tarea. Don Lino la encontró en 20 mil. Porque es raro que cómo se llama Así es, encontrar una a media veces tarea. que lo venden por necesidad, que alguien está mal. Entonces no hayan de dónde, a ley. Si tienen terreno, a ley, ellos venden Sí, ahí y lo a mitad de que me han precio, le dicho a mí llaman. que por cuartito no venden casi, solo No. por de media o tarea. Es cierto. Ahora la familia dice, yo le escribí a la señora, dice, dice, esta ayuda va de parte de una pareja. Dice, dígale que es de parte de una pareja de Puerto Rico, que lo vea como una bendición de Dios. Gracias a usted por el favor, dice la suscriptora. Entonces, esto viene de parte de una pareja de Puerto Rico. ¿De dónde queda Puerto Rico? Puerto Rico queda adelante de Cuba. De Cuba. ¿Sí? Puerto Rico. Bueno, si Zóculo lo dice, pues así es. Yo he ido a pasear por allá, va. O sea, Ah, qué pajero, bueno, turista entonces. No, sí, he oído. En esos lugares bastante lejanos. Ella mandó la cantidad de $900. Óigalo bien, $900. Dólares, no quetzales. Sí, es cierto. Me dieron una faja de 10 mil pesos de papel. Bueno, yo voy a hacer montoncitos, dijo uno. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aquí hay 1000. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2000. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. 3000. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 4000.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5,000. 5,000. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 6,000. Está bien para los meses. Que le pongan algo ahí abajo. Ay, ay, ay. ¿De dónde se voló? De aquí. Pongámosle algo aquí. Piedra. Sí, una piedrecita acá. ¿Eh? Yo voy a poner mi teléfono aquí. ¿Un teléfono? ¿Este? Démoslo aquí. ¿Cómo ahí se va a contar después? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 700. Bien finitas tus piedras. 7. 20. 40. 60. 70. 1000. 2000. 3000. 4000. 5,000, 6,000, 700, 70. ¿Es suyo? ¿Qué? Puro patrón se mira ahí repartiendo pagos. Puro pagos es que. Puro planillero. Sí, cuando. Ajá, cuando pagaban. Sí, pagaban. Entonces. Ella quiere un video que le mande cuando te esté haciendo todo eso. Entonces, Chino, grabame un video. Va. ¿Puedo poner mi teléfono ahí? Vaya. Que Brian creo que jugando conmigo está. ¿Por qué? ¿Es broma, Brian? No, Brian no juega, ¿eh? Desde aquí. ¿Cómo anda jugando y el pie está en fantasía? Espérate, Chino, yo me voy a poner. No, ponelo así, Chino. Parado. Parado. Así, ahí. Ya. ¿Está grabando, Chino? Muy afirma, bien. Afirma. A la familia, a la pareja de Puerto Rico, muchas bendiciones. Falta que traiga otra ayuda a otra persona. Entonces, aquí está Jeremías. Hago la entrega de 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, 770, $900 okay. Que mandó la pareja. Algo que usted le quiera decir, Jeremías, porque ella ha visto que usted ha tenido problemas, entonces ella, como usted dijo que se quería salir, pues aquí mandó el dinero para que usted pudiera salirse. No sé qué quiere decirle usted ahí, agregue algo ahí usted, Elvia, Jeremías. No, pues legalmente es una bendición que me ha caído del cielo, pues, porque la verdad que es increíble esto, ¿verdad? Porque es demasiado dinero. Entonces, pues, no alcanzan las palabras para esa pareja que me envió esa gran ayuda, ¿verdad? Porque la pareja de Puerto Rico, puertorriqueño. Es una ayuda fuerte, ahí sí que no me esperaba yo eso. Siempre. Y la verdad que pues, los deseos de nosotros es que Dios los bendiga donde quiera que ellos se encuentren, sí. En sus trabajos, en sus casas, en su familia, a todos, que Dios los bendiga, porque la verdad que ahí sí que todo esto no me lo esperaba, ni en mis sueños, no esperaba yo eso. Grande. Y como digo yo, que hay personas que de verdad tienen un buen corazón y no se imaginan qué más que todo, qué desahogo le hacen a uno con apoyarlo así a uno, ¿verdad? Porque a veces uno tiene esos problemas, no haya salida. Entonces son personas que son como mandadas por Dios, ¿verdad? Que Dios les pone en el corazón ayudarlo a uno. Entonces que Dios los bendiga donde quieran de ellos se encuentren y Dios les va a multiplicar lo que ellos nos mandaron a nosotros. Porque solo Él es que le regala el dinero a uno. Le regala la salud a uno donde uno se encuentra en su trabajo de uno. Dios es primero. Entonces,
Dios va a estar con ellos, donde quieran de ellos estén. Estamos muy agradecidos con esas personas que nos apoyaron en esa gran manera, pues, que es bastante el dinero. Me decía yo a Brian que es una ayuda muy grande. Fue increíble, ¿verdad? Porque es bastante dinero. Sí. Que sea, Rosalito no se va a recuerdo. Muchísimas gracias, estamos muy agradecidos con esas dos personas que nos apoyaron, ¿verdad? Elvia. Bueno, yo también de edad le agradezco mucho a esa familia de Puerto Rico. Les agradezco muchísimo, ¿verdad? Porque como decía Jeremías, ¿verdad? Yo no me imaginaba lo que nos iban a mandar, ¿verdad? Yo me siento muy contenta por esta gran bendición que llegó a mi hogar, ¿verdad? Porque la verdad yo me siento muy triste por todo lo que nos está pasando, ¿verdad? Yo, como le digo a él, yo no hay qué hacer para poder salir de aquí, ¿verdad? Porque ya es mucho lo que nos pasa a nosotros, ¿verdad? Donde quiera, como dijo, lo que estemos, hemos sido muy bendecidos por Dios, dijo. Y entonces yo le agradezco a esa pareja, de corazón, de parte de mis hijos también, ¿verdad? Porque ellos se ponen feliz cuando oyen que a alguno lo ayuda a uno, ¿verdad? Yo le agradezco de bendición a la familia, ¿verdad? Que Dios me los bendiga y me los guarde donde quiera que ellos estén, ¿verdad? Porque yo no sé cuánto les cuesta a ellos ganar su dinero, ¿verdad? Para poderlo ayudar a uno, ¿verdad? Y entonces que Dios me los bendiga a todos los que nos ven por ahí, ¿verdad? Que muchas bendiciones para ellas y a las otras personas que nos han ayudado de buena voluntad también, ¿verdad? Entonces yo les agradezco. Y esas son mis palabras y muchas gracias por ustedes también, ¿verdad? Que ustedes nos traen estas ayudas, ¿verdad? Y entonces, bendiciones para todos y para ustedes también. Y esas son mis palabras y muchas gracias. Ok, entonces, Jeremías, agarre el dinero es suyo, júntelo. Para cuéntelo. Que cuéntelo, yo ya se lo conté. Lo puede volver a contar usted también. A mí me dieron ese dinero en el cómo se llama y pues... Cuéntelo, porque el dinero se hizo para contar, dijo mi abuelo. Que después no hay marcha atrás. Se lo cuenta por uno por uno, va. Los cuentos 50 son 5. Sí, porque Brian 60 son 6. Sí, 10 por 10. 67, 70 serían. Esto no va a son 1,000. Aquí hay 1,000. Aquí hay 700. Aquí hay 70. 6,770. Ahí está. Bueno, recójalo. Este es tuyo, Gerson. No. Gracias. Entonces, te voy a tomar una foto ahorita ahí recogiendo el dinero. Yo creo que nos retiramos gracias a la pareja de Puerto Rico. Muchas gracias. Así es, y entonces nos vemos. Agradezco a los puertorriqueños por ayudar a mi amigo Jerry, a mi amiga Elvia. Bendiciones siempre.